corte informativo Notimex. Una base militar iraquí que alberga fuerzas militares estadounidenses fue blanco de un ataque con cohetes. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la venta de 72 aeronaves, aviones y helicópteros que eran usados por exfuncionarios de pasadas administraciones, incluso para viajes privados. La Conferencia del Episcopado Mexicano informó que en los últimos 10 años, el clero diocesano tiene registrados 426 sacerdotes investigados por abuso sexual contra menores y otras faltas, e instó a que no prescriba el delito de abuso sexual. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que durante su administración se concluirán todas las obras iniciadas como el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transístmico. La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se comprometió a investigar asesinatos de mujeres trans y realizar mesas de trabajo de manera mensual para buscar soluciones a esta problemática. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, luego de que una juez de control del Poder Judicial local liberó a Fernando Javier Linares, exdirector ejecutivo de Asuntos Inmobiliarios del Instituto de Vivienda, acusado de participar en el presunto desvío de 475 millones de pesos para la adquisición de un inmueble. Nancy Pelosi, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, anunció que decidirán quiénes conformarán el comité que entregará a la Cámara de Senadores los documentos compilados en la etapa del juicio político contra el presidente Donald Trump. Notimex, comunicación global.